Ahí estamos, va la canción y ahorita nos vemos. Ahí estamos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta extraña emisión de lecturas nocturnas, en donde estamos transmitiendo ahora desde Zoom, que es una experiencia nueva para nosotros. Hoy probablemente no podamos tener los chats el chat en pantalla, pero se los voy a ir leyendo conforme vayan apareciendo. Le doy la bienvenida. Muchísimas gracias al maestro Guillermo Marín y en lo que se Muchas conecta. gracias. En lo que se conectan, les explicamos de qué vamos a hablar, si le parece bien. Ahí estoy. Estoy aprendiendo al Zoom también. ¿Ahí me escucha bien, maestro? Perfectamente, Vivek. Bueno, les platico para los que se van conectando. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Que estamos organizando a futuro una conferencia. Bueno, yo estoy intentando organizar junto con el maestro Guillermo Marín una conferencia sobre la historia ancestral de México para poder adentrarnos más el por qué conocer más a fondo la historia no hispanizada o no colonizada de México, que es lo que hemos estado hablando en los últimos programas. Y para eso consideramos precisamente importante y pertinente hacer esta transmisión que se llama precisamente así, nuestro origen y por qué conocerlo. Porque ustedes saben, bueno, les he platicado en anteriores ocasiones que pues me preguntan mucho, ya sea en el chat o en los comentarios que se quedan en las transmisiones en vivo, precisamente que de dónde saca tantas ideas el maestro Guillermo Marín, pues qué mejor que él nos conteste. La importancia de poder tener una visión distinta, una visión pues bastante variada y bastante escandalosa, pero bastante más cercana a nuestro vibrar, a nuestro ser, que es la historia ancestral de México. No sé qué más puede servir para introducción, si la mayoría de la comunidad ya lo conoce, maestro, entonces más bien me gustaría que usted nos explicara más a fondo el por qué conocer nuestro origen, por qué es tan irritante de pronto escucharlo y por qué de toda tanta curiosidad. Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación y también a la audiencia. Gracias por su paciencia. Y como dice don Andrés, pues hay que tranquilizarnos de estos temas, ¿no? Yo creo que es un tema, desde mi humilde punto de vista, es el tema de temas de este país que tiene un gran problema de identidad. Nosotros somos un pueblo esquizofrénico porque no sabemos quiénes somos. A veces nos dicen que somos de una forma, a veces de otra, a veces tomamos máscaras de aquí y de allá, pero siempre eso nos remite a una inseguridad, una incapacidad. No sabemos con muchas potencialidades. La gente de fuera, la gente de otros países que viene, se asombra de nosotros, pero también nosotros nos asombramos de nosotros mismos porque somos unos desconocidos. Yo comenzaría con este concepto que es muy profundo, muy sencillo, pero muy profundo. Como personas, como familia y como pueblo, somos lo que recordamos. Tú, Vivek, eres quien eres porque te recuerdas a ti mismo. Y todas las personas que amablemente nos están escuchando son quienes son porque se recuerdan a sí mismas. Cuando un ser humano pierde su memoria personal, entonces se entra en un proceso que se llama amnésico, perdón, tiene una situación de amnesia, en la cual, por ejemplo, yo he estado con personas que tienen amnesia y saben sumar, hablar, leer,
pero no saben quiénes son, no saben dónde están, no saben qué están haciendo, no saben nada. Sí tienen conciencia de muy limitada de su entorno personal, pero no saben nada de fuera. Y eso los lleva a una posición de inseguridad, de miedo, de frustración. Y eso es lo que nos sucede a nosotros. Ahora, por eso la gente se molesta, por eso hay esa irritación, porque cuando nos tocan un punto que nos duele, pues brincamos. Entonces, nosotros aparentemente estamos seguros con un discurso, una narrativa que hemos tomado, nos han impuesto, y ya creemos que eso es lo que somos. Pero cuando viene un señor, un tal Guillermo Marín, y nos dice esto y el otro y el otro, pues me molesta que me saque de mi confort, de esa seguridad que tengo, de que mi abuelito es español, que yo soy occidental, que cuando tú hablas con las personas, yo lo hago maliciosamente a veces, les digo, tú has pensado si has tenido reencarnaciones, y todos se ubican en Europa. Toda la gente se ubica en Europa y en la Edad Media y se ubican como reyes o princesas, no como esclavos, o se ubican en el Imperio Romano como emperadores o cónsules, pero no como esclavos. Entonces es muy interesante que la gente no sabe quién es. Eso es por una parte. Y por la otra, nosotros somos una de las seis civilizaciones más antiguas de la humanidad, como China o como India. Al igual que Egipto, Mesopotamia, el Tihuantinsuyo y nosotros, somos las seis civilizaciones más antiguas del planeta. Entonces, nosotros tenemos en el inconsciente esa información que está en nuestro banco genético de información cultural. Nosotros sentimos y sabemos quiénes somos en una parte muy interna de nosotros, pero en nuestro exterior. Vamos a decir, en la conciencia inmediata, tenemos una serie de ideas que nos han metido en la cabeza. Por ejemplo, alguna vez yo tuve la oportunidad de ir a un país y de Sudamérica, y la persona que me recibió era pues de rasgos negroides totalmente, su color. Y en algún momento de la conversación, él no se asumió como de descendencia africana. Entonces, esto nos hace ver que nosotros tenemos una serie de ideas, a veces ficticias, propias o que nos las han injertado, de quienes nosotros creemos que somos. Entonces, este desconocimiento de quiénes somos en verdad nos hace vulnerables, nos hace dóciles, nos hace víctimas del depredador que se nos ponga enfrente. Entonces, esa es la razón, Vivek. Yo entiendo por qué mucha gente se molesta porque de repente le demos otra historia que no es la historia oficial, que no es la historia del libro de texto, la historia de la clase de historia que nos dan en la universidad, o la que nos dice el documental de Televisa o de National Geographic, porque entonces pues nos mueve la estructura más profunda de nuestro ser. Yo creo que a eso se debe, Vivek. Pero bueno, le iba a preguntar, o sea, les resulta chocante asociarse con, es que me va a decir que no use la palabra mexicanos como anahuacas, o sea, inconscientemente nos choca sentirnos de aquí, o sea, siente que le causa esa irritación por el hecho de enraizarse en sí. Bueno, lo que pasa es que nosotros Físicamente, sí, perdón. desde hace 500 años vivimos una sociedad colonizada. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Nosotros desde hace 500 años tenemos estratos sociales en los cuales hay los de arriba y los de abajo, y siempre una necesidad de ir ascendiendo. Te doy el caso, por ejemplo, de los llamados pueblos indígenas, que son los pueblos anahuacas, desde mi humilde punto de vista. Bueno, ellos han sufrido desde hace 500 años una exclusión perversa.
Y la única forma de escapar de esa exclusión es dejar de ser lo que son. Si, por ejemplo, una persona llega a una empresa a buscar trabajo y va con su traje regional y va de huaraches y va de sombrero, ni siquiera lo dejan entrar. Ya no le dicen que no, sino simplemente no lo dejan entrar a concursar por la plaza, el puesto. Es decir, nosotros vemos cómo somos una sociedad racista y clasista y la gente tiene que dejar de ser lo que en esencia es para tratar de no ser excluido tan ferozmente. Entonces, debes de saber que somos el país que consume más tintes de cabello, ¿no? Para el cabello, tintes rubios de cabello. Vemos cómo la gente, pues a veces yo los veo en la calle y digo, es que yo creo que no tienen un espejo en su casa, ¿no? Porque ellos tratan de ser algo que no son, en su fenotipo, etcétera. Entonces, yo creo que ese es el gran problema, que no nos aceptamos como somos. Tenemos una serie de ideas que creemos que eso somos nosotros, y eso choca con la realidad, porque finalmente la gente que tiene el poder económico, político, cultural, educativo, pues son muy racistas y muy clasistas. Entonces, no dejan que las personas, simplemente por esa fachada, simplemente por esa cultura, puedan acceder a la justicia, a la salud, a la educación. Somos una sociedad muy estratificada. Entonces, yo creo que se debe a eso, Vivek, que vivimos un sistema colonial o neocolonial y que la gente, es muy importante esto que voy a decir, la gente que tiene un origen ancestral de su cultura tiene que renunciar a ella para poder no ser excluido con tanta violencia. Ese es el punto. Entonces, la gente se siente molesta cuando tratas estos temas que son pues muy incómodos. Y le iba a decir, uno es el aspecto físico, que es el que es más evidente, el racismo, pero a nivel un poco más profundo, también se reniega muchísimo de las tradiciones, de la tradición oral, del mismo chamanismo, de la misma sabiduría ancestral que no se enseña en las escuelas, que no corresponde precisamente a la ciencia per se, al método científico, a la intuición. No sé por qué estoy tan oscuro. Ah, es que esto está muy, muy extraño, no sé si a la intuición, y se descalifica la propia forma de pensar de las comunidades, de los viejos, de pues lo que se hereda, lo que se dice de boca en boca, lo que nos heredan nuestros propios abuelos, porque precisamente dicen, si esto no lo aprendiste y si no tienes un título y no puedes hablar por ti mismo, porque alguien que es burgués o alguien que está acomodado, alguien que tiene muchos títulos es el único que puede validar tu palabra. Entonces eso es lo que siento que nos ha oprimido, porque aparte de que físicamente obviamente pesa lo racial, pues ya el propio pensamiento cada vez está más acotado. Y algo que yo les digo, de algo que yo siento que está muy vivo, es en la política, precisamente las diferencias que dicen entre los que piensan apoyando a alguna postura política o al gobierno, o los que están de plano descalificando. Muchos de sus argumentos son de ese tipo, no nada más raciales, sino también peligrosamente y tristemente ideológicos. Y eso a mí, pues creo que es lo que nos hace acercarnos a estos temas, porque seguimos siendo colonizados precisamente. Las propias reformas que están impulsando son precisamente, no sé si para nada más sacar a los intereses extranjeros, pero sí para, o sea, no sé si sea para suplantar otros intereses, porque no tengo esa información, pero yo creo que todavía es porque hay muchísimas manos aquí adentro. Entonces, no quieren que pensemos por nosotros mismos, que existe una fuerza como pueblo que pueda reivindicarnos. No sé si es por ahí. Bueno, mira, como te decía, hay seis civilizaciones con origen autónomo y una de ellas es China. Entonces, estos países ahora, pero que son civilizaciones milenarias, porque los países surgieron apenas a partir de 1800.
O sea, el concepto de Estado-nación es moderno. Tiene en los 10.000 años o 13.000 años que tenga el ser humano en la Tierra haciendo civilización, solamente los últimos 200 años hemos vivido en países. Antes vivíamos en reinos, imperios, federaciones, sultanatos, muchas formas de organización milenarias. Entonces, pero vamos a hablar de China. China es una de las civilizaciones de las seis más antiguas, igual que nosotros. Fíjate, Vivek, hace 70 años, no te estoy diciendo 7 siglos o 7.000 años, estoy hablando de hace 70 años, China era uno de los países más pobres y más corruptos del mundo. Y en 70 años, China es tal vez una de las naciones, de las tres más poderosas del mundo. ¿Cómo es posible que un pueblo pueda hacer este milagro tan sorprendente, entre comillas? Bueno, porque tiene un basamento cultural muy fuerte, una estructura de sabiduría humana muy fuerte. Entonces, los que desde 1521 se aprovechan de la invasión, llámale Hernán Cortés o Carlos Slim, que no hay diferencia. Todos los que tienen el poder en México, casi la mayoría, son extranjeros o hijos de extranjeros avecindados. Ellos, bajo ninguna circunstancia, van a desear que la gente tome conciencia de quién es en verdad, porque entonces se acabaría su poder y su riqueza. Hay una relación perversa entre la ignorancia del pueblo y la riqueza de estas personas. Entonces, el enemigo para ellos, el enemigo más fuerte, el más peligroso, es la memoria histórica y la identidad cultural ancestral. Porque el día que nosotros tomemos conciencia total y plena de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde queremos ir, te aseguro que no aceptaríamos un día más de sometimiento, de neocolonia, de explotación, depredación y de injusticia. Entonces, por eso es algo que está muy bien por los opresores, está muy bien estructurado y arraigado en la gente, ¿no? En el pueblo. Porque si el pueblo tomara conciencia de su identidad ancestral, pues en 50 años seríamos una potencia. Y cuando digo una potencia, no sería de bombas atómicas, sería la calidad y el nivel de vida de los mexicanos. Fíjate qué interesante. La gente, entre más cercana es a la cultura madre milenaria de esta tierra, es más pobre. Y la gente que es extranjera y que recién ha llegado a hacer negocios a este país, es la más rica. Entonces, esto se rompe cuando la gente toma conciencia. Por eso es tan difícil hablar de estos temas, porque la gente no está dispuesta a quitarse las cadenas. Porque lamentablemente precisamente ya estamos acotados a pensar que todo es en función del dinero, únicamente porque así nos acotaron en la productividad del dinero a partir de la esclavitud. Entonces, cuando dicen, no, es que las cosas van muy mal porque ya los acostumbraron a medir todos como esclavos trabajadores y como productores de dinero, ya se les olvidó todo lo que existe más allá, que es precisamente lo que somos nosotros como individuos, como espíritus y como seres muchísimo más profundos que eso, ¿no? Y más evolucionados, fíjate que nosotros vivimos miles de años sin el uso de la moneda y sin la propiedad privada. Los comunistas, estos seres extraños y estrambóticos que ya casi no existen, en su rollo académico dicen que el día, ellos decían que el día que se acabe la propiedad privada, llegarán al comunismo. Y pues yo me río de ellos porque nosotros durante cientos de años vivimos sin propiedad privada y sin dinero, ¿no? Claro. Ay, perdón, no me escucho. Hay una pregunta que precisamente me hicieron, no muchas veces, pero dos o tres. Y hablaba precisamente de una visión sagrada, de un vínculo con lo sagrado desde la sociedad, alcanzando no nada más al pueblo, sino precisamente hasta las formas de gobierno, hasta las formas de concebir el mundo, que a la actualidad es algo que es inconcebible.
me decían, es que eso es opcional para poder vivir porque vivimos en un mundo racional. Eso yo obviamente no tengo las herramientas como para poderlo explicar. ¿Cómo diferenciar en esas sociedades que precisamente tenían un vínculo con sus dioses o con sus energías creadoras? Y ahora que me dice, no tenían moneda, no tenían estos sistemas económicos, ¿cómo poder explicar que pueden existir esas sociedades tan distintas a la nuestra? Bueno, es que justamente ese es el punto. Estamos manejándonos en un mundo que son puras ideas. Y entonces se hace como un catálogo de ideas y ese es tu mundo. El mundo es una serie de ideas. Estas ideas que nos implantaron desde 1521, pues comienzan con que lo que estamos hablando, ¿no? Que el oro es como lo más importante del mundo y la vida. Porque los europeos llegaron buscando oro y plata aquí a estas tierras. Pero nosotros tuvimos miles de años, bueno, cientos de años de no usar la moneda ni usar la propiedad privada. Entonces, ¿cómo es que se podía vivir de esa manera si, por ejemplo, teníamos un mercado como vieron los extranjeros, el mercado Tlatelolco, que hubo quien había estado en Constantinopla y dijo que no era. Era mucho más grande que el mercado de Constantinopla. Es cómo imaginarte una sociedad que intercambiaba mercancías, pero no con una visión de riqueza, de plusvalía, sino de intercambio. Porque el trueque te permite cambiar las cosas o intercambiarlas por el esfuerzo que te produce producirlas. Entonces, ¿cómo entender a una sociedad que no tenía en su cabecita, en su corazón, el ser rica, el tener capacidad de tener mucho dinero para poder comprar todo lo que quisiera? Si en primera no había tantas cosas que comprar, no había tiendas, no había escaparates, no había tarjetas de crédito, la gente tenía otro valor en la vida. Pero no elucubremos, simplemente las personas que tengan un poquito de experiencia de ir a las comunidades de México, a las comunidades campesinas e indígenas, verán que la gente es totalmente diferente a nosotros, los urbanos, la gente moderna. Porque ellos tienen una forma diferente de entender el mundo y la vida. Y eso es lo que tenemos en nuestro país, un choque de civilizaciones. Y paradójicamente en cada uno de nosotros se da ese choque de entre, como decía el doctor Bonfil Batalla, entre el México profundo y el México imaginario. Nosotros y cada uno, en ciertos momentos, en ciertos espacios de nuestra vida cotidiana, de trabajo, familiar, social, a veces nos comportamos como México profundo y a veces como México imaginario. Entonces, esto por eso decía yo que somos una sociedad esquizoide, porque no somos lo que realmente somos, actuamos, no actuamos como lo que somos en esencia, que somos una civilización milenaria con altos valores humanos, sino de repente somos Hernán Cortés, ¿no? Y se nos mete el quemarle los pies a Cuauhtémoc para saber dónde está el oro. Yo creo que estos son temas muy importantes, no están acabados, ni mucho menos. Yo creo que debe de haber muchas ideas sobre esto, pero son temas irrenunciables porque nos duelen. Y por eso que nos duela, quiere decir que no está cicatrizada esa herida. Entonces, yo creo que por ahí la idea del curso es lo importante. Es a lo que iba. Antes de preguntarle un poco más a fondo sobre los contenidos de esta conferencia, quisiera leerle rápido los comentarios que tenemos en el chat, porque no los puedo mostrar en pantalla. Bueno, saludar a los que saludan: Francisco Lizama, Alejandro Villanueva, Graciela Pérez, Martín Vázquez, Perla Hernández, Juan de Dios Alcacio Ramírez, Hans Wife, Celsin Juárez, y ya leía a Francisco Lizama. Y el último nos hace precisamente un comentario, una pregunta. Dice Francisco, perdón, aquí tenía más que no. Ah, no. La mentalidad era muy distinta para los europeos. La tierra era suya, para los nativos, ellos eran de la tierra. Es correcto. Y sigue siendo válido eso. Tuve el choque entre una comunidad y una
minera. Ahí está, exactamente. Ese drama se sigue viviendo ahora con más fuerza que hace 500 años. Y por ejemplo, hay una confusión, es que no me gusta hablar de política, pero todo está político actualmente, que precisamente la discusión que tienen de las obras del gobierno federal actual, con el Tren Maya, por ejemplo, que de pronto muchos intereses mandan a los artistas por delante para que defiendan al medio ambiente y a las comunidades, cuando antes, pues eso realmente no les importaba. ¿Cómo percibe eso usted precisamente? ¿Realmente va a ayudar o sigue siendo colonialismo el hecho de que llegue ese tipo de medios de comunicación para allá? Bueno, como dicen los De niños, transporte. tú Antes de empezaste entrar primero. en la conferencia, ya la última pregunta. Mira, a mí lo que me da mucha tristeza es ver cómo las personas pueden ser manipuladas de una forma verdaderamente brutal por los medios masivos de confusión. No, porque efectivamente, por ejemplo, antes a nadie le interesaba que plantas inmensas de cerdos que están contaminando Yucatán, la península, de manera verdaderamente terrible, son megafábricas de carne de cerdo. Nadie hablaba de eso. Es más, ni siguen hablando hoy. Todo es el Tren Maya. O nadie habla de esta palma que están usando para fines comerciales, un aceite comercial, y están depredando la tierra en la península para hacer estos sembradíos que son empresas agrícolas de capitales extranjeros y nacionales. Nadie hablaba de eso. O nadie hablaba y nadie habla de todos los químicos que están utilizando para en Yucatán para este tipo de agrocultivos que están acabando con las abejas. Entonces, nadie ha hablado, por ejemplo, de lo que hizo en la Riviera Maya el desarrollo turístico, ¿no? Playa del Carmen, por ejemplo, yo lo conocí en los 70s y había una calle o dos calles de tierra. Y ahora ve el bodrio, ¿qué es eso, no? Entonces, nadie cuestionó eso. Entonces, a la gente la echan a caminar, literalmente, los convierten en bots humanos y empiezan a hablar de cosas que ni entienden ni saben, pero están respondiendo a intereses de personas o de grupos económicos que en nada les interesa la naturaleza ni les interesa a los seres humanos, a ellos les interesa el dinero. Entonces, bueno, yo creo que ni siquiera es una cuestión política, Vivek, es una cuestión del mundo en el que vivimos, en que el dinero es más importante que los seres humanos, el dinero es más importante que la naturaleza. Ahora, concretamente con el Tren Maya, mira, la gente es hasta tonta porque no hace un juicio profundo sobre eso. Es inocuo pensar que la vía de un Tren Maya va a destruir la península de Yucatán. No, si ya había trenes ahí. ¿Cuál es el verdadero problema del desarrollo que se plantea con el Tren Maya? Bueno, que los problemas que va a traer no son el espacio de tierra donde corren los rieles, sino que por esos rieles van a llegar muchas personas a vivir, a construir, a hacer negocios, y esas personas no son mayas, y les van a empezar a quitar sus tierras, y digo quitar porque se las van a llegar a comprar, y antes estas personas sus tierras no valían nada, y de repente van a valer, entre comillas, mucho. Y van a vender y se van a ir más lejos y van a vivir en un solar de manera pues paupérrima y ahí va a haber una transformación de ser campesinos pobres mayas, pero que vivían con cierta calidad de vida de acuerdo a su cultura, van a pasar a ser lumpen proletariado de los polos de desarrollo turístico y ahí está Cancún, ahí está Playa del Carmen.
Entonces, vemos que lo que va a traer el Tren Maya es un desarrollo económico muy fuerte. Va a ser una de las regiones del mundo más productivas económicamente para hacer negocios con hoteles y todo este tipo de cosas. Pero ¿quién va a pagar el pato de eso? Pues los mayas, los pueblos mayas. Entonces, es tanto como si Echeverría, cuando pensó hacer Cancún, hubiera dicho que se iba a crear Cancún para mejorar a los pueblos mayas que vivían en Quintana Roo. Pues ya vemos a través del tiempo qué es lo que ha pasado en Cancún. Y eso es lo que va a pasar, desgraciadamente, en toda la península maya, de todo Yucatán. Se va a volver un centro turístico internacional de primer mundo, va a ser muy atractivo, pero quien va a pagar el costo va a ser los actuales propietarios de la tierra, que son los pueblos mayas. Me quedo pensando. Entonces, ¿por qué antes no había ese interés por abrir económicamente precisamente el sur del país? O sea, ¿qué es lo que ha cambiado en la actualidad que interesa este actual gobierno? Pues tal vez que don Andrés es de Tabasco. Nada más. No, pues es que mira, desde la época colonial, es que hay que tener presente que desde 1521 aquí las cosas cambiaron. México, o lo que es México hoy, se volvió una tierra de fortuna. Entonces, los que llegaban y siguen llegando del extranjero, no vienen a procurar un desarrollo humano, una mejor calidad de vida de la gente, a exaltar sus valores culturales. Ellos vienen a hacer dinero, al costo que sea, y llevándose entre las patas a quien sea, sean pueblos o sean lugares silvestres. Ellos no les interesa eso, a ellos les interesa la productividad económica. Entonces, bueno. Ante eso, ¿qué es lo que motiva? Bueno, cuando llegaron los españoles, ellos se fueron hacia el norte porque en primera habían descubierto minerales y en segunda la tierra era plana. Para el sur, y te estoy hablando especialmente de Oaxaca, aunque sí hay muchos minerales en Oaxaca porque está llena de montañas. Pero la orografía, las montañas mismas, hacían muy caro el transporte. Desde hacer las carreteras o los caminos reales hasta transportarse en ellos. Entonces, como es un sistema de extracción desde 1521 hasta nuestros días, es una extracción de riqueza a través de la mano de obra en calidad de esclavos y la depredación de los recursos naturales para los extranjeros que vienen a invertir. El norte era más atractivo que el sur y se fue como una inercia que todo el desarrollo se hizo centro del país y luego empezó poco a poco al norte. No tanto porque por eso perdimos la mitad de más, el 60% del territorio del virreinato, porque los gachupines y los criollos nunca pusieron interés real en buscar el desarrollo de estas regiones tan grandes, tan despobladas. Y claro, llegaron los europeos con un hambre de pobre y pues se apropiaron de lo que los españoles y los criollos después no les interesaba. Entonces, por eso en este país nunca ha habido un interés por el pueblo, siempre ha habido un interés por el dinero, por sacar dinero, por expoliar. Y bueno, yo te aseguro que en 50 años el sureste de México va a ser una de las fuentes muy importantes de recursos porque va a haber un gran movimiento turístico, hoteles, servicios turísticos, etcétera. Pero no van a ser los mayas los que van a estar al frente de esos negocios. Van a ser extranjeros y México va a pasar a ser pues parte de esta gran cadena de explotación de recursos naturales, turísticos y culturales. Eso desde mi punto de vista es desgraciadamente así.
Ya me dejó más preocupado. Mejor le voy a cambiar radicalmente el tema, porque si no, Tú no, comenzaste. no, me voy a ir a otro tema. Creo que con eso se explica precisamente. Siento que más bien es cambiar unos negocios por otros y que unos que hubieran que empezar a desarrollar a partir de lo que apenas van a sembrar y tener que volver a invertir. Por eso es la lucha, no tanto por las selvas, sino, y los Nada, nada pueblos. más, nada más como colofón, déjame decirte Sí, algo. por favor. Esta 4T, esta cuarta transformación, fíjate lo que nos dice realmente. Dice que México se crea a partir de tres transformaciones y ellos que encarnan la cuarta gran transformación que hace este país. ¿Cuáles son? Bueno, la Constitución de 1824, la Constitución de 1857, la Constitución de 1917 y el gobierno de AMLO. Para ellos México son 200 años. ¿Y qué hay de los miles de años para atrás? Estos no los considera la 4T, no existen. Entonces, fíjate cómo aún, y conste que yo voté por don Andrés y me cae muy bien el señor. Los viejitos tenemos que ser solidarios entre nosotros. Pero yo creo que la visión que tienen todos, o una gran parte de los mexicanos, es una visión que no corresponde a lo propio nuestro, a nuestra esencia, que es Anáhuac, que nosotros no somos México. Esa es una ficción creada hace 200 años por un puñado de criollos que les dieron una puñalada a los gachupines, que eran sus parientes, les quitaron el virreinato y crearon un estado bananero al que le han llamado México, y han hecho creer que todos los que viven en este país son mexicas, porque mexicano viene de mexica. Pero no, todo el constructo de este estado-nación llamado República Mexicana es ficticio, no tiene profundidad, no tiene cimientos. Los cimientos, los milenarios cimientos son la civilización que se trata de negar, que se trata de borrar, pero que está ahí y que es finalmente la que sostiene todo esto. He terminado. No, es que precisamente de ahí me acordé de una pregunta que le dejaron en el video de la plática que tuvimos de Castaneda y decía, lo pusieron dos o tres veces, no sé si la misma persona que quería que insistentemente resolver eso, pero decía, ¿cómo es posible que revelen el conocimiento de los abuelos, el conocimiento tolteca con tanta facilidad en manos de un gobierno? Así lo pusieron, ya, nada más estoy leyendo, estoy intentando recordar, en manos de un gobierno tan ignorante como el actual, un conocimiento tan milenario. Y me quedé así, pues mejor le voy a preguntar a Guillermo Marín qué nos dice de eso. Es que no tiene nada que ver uno con otro. El gobierno desde Guadalupe Victoria, que no se llamaba Guadalupe Victoria, por cierto, fíjate, es tan falso este país que el primer presidente de México, pues no se llamaba Guadalupe Victoria, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver este tinglado, este vodevil llamado México, a lo que es una estructura milenaria como es el Anáhuac. Nosotros somos anahuacas, nuestra esencia es Anáhuac, nuestro espíritu es Anáhuac, nuestra visión del mundo, nuestros valores, nuestros principios es Anáhuac. Y como dice el himno nacional, cuando retiembla a sus centros la tierra, ¡ay caramba! No viene el abuelito español a salvarnos, viene el Anáhuac, viene la esencia de lo que somos. Y tal vez necesitamos un terremoto de estos, a lo mejor no físico, para que nos sacudamos tanta ignorancia, tanta bajeza existencial en la que hemos vivido estos 5 siglos. Porque yo creo que es vergonzoso para los mal llamados mexicanos hoy, viendo para atrás, haber
soportado los gobiernos ilegales, ilegítimos, de Salinas hasta el de Despeñadero, ¿no? Y que hicieron y destruyeron lo que había de este país que se había construido, y lo remataron, lo regalaron, lo corrompieron, y nosotros no decíamos nada. Esos que ahora están protestando contra todo lo que está haciendo este gobierno, estaban calladitos, se veían muy bonitos, porque claro, recibían su tajada de este negocio que es México S.A. No, mi micro, que no me estaba escuchando, perdón, es que lo apago cada que para que no se meta mucho, mucho ruido. Bueno, preguntaba Alejandro Villanueva en el chat, al continente también lo llamaron América en honor a un europeo. ¿Cuál sería el verdadero nombre, maestro? Pues es que si no había naciones en ese entonces. Bueno, los abuelos, bueno, nosotros tenemos la concepción de que es una sola civilización desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, no dos, como dicen los invasores. Y en el norte le llamamos Anáhuac a la parte del territorio que va de Nicaragua a Canadá, incluyendo las islas del Caribe. Entonces, este es el Anáhuac. Y el Sem Anáhuac, es el concepto ya de toda la masa y todas las personas que viven en el continente. Entonces, es el continente del Sem Anáhuac. Ahora, el continente desde el punto de vista solamente de tierra se llama Ixachilán en lengua náhuatl, que era la lengua franca de todos los pueblos del norte. Ahora, hacia el sur, los pueblos Kuna le llaman Avyayala, que es la tierra con sangre o la tierra viva. Y también se conoce su civilización como Tahuantinsuyu, que son los cuatro esquinas, los cuatro rumbos. Yo por eso, con el mismo talante, como decía mi mamá, con permiso de quién, pues yo dije, con permiso de quién le pusieron América al continente, porque ya había muerto Américo Vespucio, no fue Américo Vespucio el que le puso su nombre. Entonces, yo en un acto de rebeldía le he puesto al continente Abya Ayala. Perdón, Abya Anáhuac. Tomo la primera parte de Abya Yala y tomo el concepto de Anáhuac y lo junto y hago Abya Anáhuac. Y cuando la gente me dice, ¿y por qué? Pues porque lo digo yo, simplemente cuando me le quería poner a las patadas a mi mamá, que no, pues que lava los trastes, sino porque lo digo yo, punto, no hay más. Entonces, de la misma forma en que le pusieron América, indebidamente, yo le he puesto Abya Anáhuac, y yo así ahora le llamo en una actitud de descolonización, de rebeldía y de dignidad. Precisamente ya regresando a la conferencia de historia ancestral del México, va en ese sentido. Con esa lógica, ¿no? Yo creo que, bueno, esto que estamos tratando de organizar va a ser muy interesante para algunas personas, porque en una plática de 2 horas vamos a ver los 10.000 años de historia de la Anáhuac. Es decir, vamos a comenzar desde la creación del maíz aquí justamente en Oaxaca, en el Valle de Etla, que se tienen ya registros científicamente aceptados de el teosintle en vías de ser maíz, en una transformación biogenética. No se domesticó el maíz es una creación humana hasta nuestros días. Entonces vamos a verlo en su primera parte, que es el periodo preclásico formativo, que es desde que se inventó la agricultura hasta el año 200 antes de Cristo. Estas fechas o estas estructuras las han hecho los académicos, y como es más fácil tomar lo que ya han hecho, bueno, pues lo tomamos así, que hay un periodo preclásico formativo. La academia dice
que en el año 1500 antes de Cristo inicia la historia de México antiguo. Indebidamente, colonizadamente le llaman México prehispánico. Fíjate nada más qué tristeza que el propio INAH, que la propia Secretaría de Educación Pública usa ese concepto de prehispánico. ¿Qué quiere decir prehispánico? Antes de los españoles. O sea, eso implica que aceptamos que antes no éramos nada hasta la llegada de los españoles. Entonces, eso es prehispánico, antes de nosotros, los vencedores. Pero bueno, los académicos dicen que el México prehispánico comienza realmente en 1500, 1200 antes de Cristo con la presencia ya de la cultura olmeca, los que hacían estas cabezas, etcétera. Y yo digo que no, que al contrario, la presencia de los olmecas es el fin de un largo periodo de miles de años, desde que éramos nómadas, cazadores, recolectores, hasta llegar a tener la primera cultura que va a tener una estructura que se va a mantener diversificada hasta nuestros días. Entonces, la primera parte, el primer periodo se llama periodo olmeca, el periodo preclásico, formativo, donde se va a crear toda esta estructura de la cual va a emanar las diferentes culturas, van a salir casi, se podría decir, que casi todas las culturas que hoy conocemos, zapotecos, mayas, purépechas, totonacas, todos, en su primer momento tuvieron una fuerte influencia maya, perdón, una fuerte influencia olmeca. Por eso se le conoce como un periodo olmecoide de la cultura maya, un periodo olmecoide de la cultura zapoteca. Por ejemplo, podemos ver en Monte Albán que las piedras más antiguas, que hoy las reconocemos como los danzantes, pues tienen cascos y caras olmecas. Quiere decir que el estilo olmeca estaba presente en Monte Albán fase 1, y no quiere decir que hayan sido los olmecas, eran zapotecos, pero con la influencia olmeca. Entonces, este periodo va a ser el periodo formativo. Después vamos a ver del año 200 antes de Cristo al 850 después de Cristo, lo que se conoce como el periodo clásico o del esplendor, y que su centro generador va a estar en Teotihuacán, en la cultura teotihuacana, donde se va a crear pues todo este conocimiento tan importante que va a ir a los niveles más altos de la conciencia y de las posibilidades humanas. Entonces, el desarrollo de nuestra civilización, y no solamente del nuestro, sino de las demás civilizaciones antiguas, no estaba en creación de bombas atómicas y ese tipo de cosas, ¿no? En tener el mayor número de tiendas McDonald's en el planeta, esta visión occidental. Nuestros abuelos pensaban en la grandeza, en la proeza humana de llegar a la esencia vital de que uno es una conciencia energética. O sea, llegar al campo de la energía y entender el mundo y la vida y nosotros dentro de ese mundo como una carga de energía. No como un ser humano, sino como una carga de energía. Ese es el sumo del conocimiento, no solamente de la náhuatl. Y esto se puede confirmar cuando yo te digo que lo lograron casi todas las civilizaciones ancestrales, porque todas construyeron pirámides sin ponerse de acuerdo. Entonces, eso es un indicativo de que todas andaban en el vértice superior de su conocimiento. Pues no importa que seas chino, que seas árabe, eres ser humano y el ser humano es una carga de energía. Por eso entonces coinciden en el nivel más alto del conocimiento de las civilizaciones antiguas, son muy paralelos, son muy parecidos unos con otros. Entonces vamos a ver el periodo clásico, vamos a entender qué significó la Toltecayotl, que es el conocimiento, la sabiduría que desarrolló esta expresión humana desde la invención de la agricultura hasta la conciencia del cuerpo energético. Y este periodo termina justamente alrededor del año 850 de nuestra era, con uno de los eventos históricos más interesantes de la humanidad, porque en una sola generación, Vivek,
sin ponerse de acuerdo, aparentemente, desde Nicaragua hasta Canadá y las islas del Caribe, los venerables maestros que investigaban y estudiaban en lo que se conoce como Tolán, hoy llamadas zonas arqueológicas, porque nunca fueron ciudades, nunca fueron palacios, nunca fueron fortalezas, eran centros de investigación basados principalmente en la astronomía, pero llegaban a lo que hoy conocemos como física cuántica. Entonces, estos venerables maestros que daban una enseñanza de vida armónica, que nos enseñaron a alcanzar la plenitud armónica, misteriosamente desaparecieron, Vivek. Desaparecieron sin dejar huella. Unos destruyeron estos sitios, otros solamente los abandonaron, otros los quemaron y desaparecieron. No se sabe por qué lo hicieron, no se sabe a dónde fueron. Es un gran misterio, pero en la mítica, en los mitos de la Toltecayo, de los mitos de la Náhuac, se dice que Quetzalcóatl se fue de la Náhuac y dejó dicho que regresaría en el año 1 Caña a restaurar su sabiduría para con sus hijos. Y es ahí donde termina el segundo periodo llamado periodo, perdón, del esplendor. Y comienza el tercer periodo. Este segundo periodo duró más de 1000 años. Se dice fácil, pero fíjate que Adolfo Hitler decía que el Tercer Reich iba a durar 1000 años. No, los abuelos no lo dijeron, pero sí duró 1000 años su esplendor, más de 1000 años. Y entonces comienza el tercer periodo llamado posclásico de la decadencia. Cuando digo de la decadencia, no es cultural, porque los españoles en 1519 encontraron una civilización mucho más avanzada en calidad humana que la que había en Europa. Cuando digo una decadencia, era de carácter filosófico y religioso. Es decir, al irse los venerables maestros, hubo un caos, un cisma en el Anáhuac. Mi esposa y yo, cuando trabajamos con los maestros de educación indígena aquí en Oaxaca, antes de la pandemia, les explicábamos, me entendían así el periodo posclásico. Les decía, imagínense una escuela primaria de 18 grupos, donde el director manda llamar a todos los maestros a la dirección para una junta sindical, de esas de la sección 22 que son terroríficas. Y les piden a los maestros que dejen en el pizarrón una tarea para que los niños tranquila y armoniosamente terminen la jornada educativa de ese día. Y les pregunto a los maestros, ¿qué pasa en esa escuela en media hora? Pues un rock and roll, ¿no? Si no está el maestro en el salón y 18 grupos solos, no, hombre, es un rock and roll. Pues eso fue lo que nos pasó. Se fueron los venerables maestros. Y la inercia de la materia, fíjate qué concepto tan profundo, la inercia de la materia nos hace caer a lo peor de nosotros mismos. Y entonces fue una decadencia de carácter filosófico y se expresó en la espiritualidad o religiosidad de nuestros pueblos. Comenzó a haber guerras, comenzó a haber territorialidad, comenzó a haber pues, la carencia humana cuando no están tus venerables maestros al frente de tu organización. Y ese periodo dura 670 y tantos años. Y en los últimos 200 años, en los últimos 196 años de esos 670 y tantos años, llega el último grupo del norte que no sabe hablar náhuatl, que no sabe tejer algodón, que no sabe sembrar milpa. Es un grupo nómada, cazador, recolector. Y llega al Valle del Anáhuac y en menos de 200 años se convierte en la cultura mexica, pero esto es, de alguna manera, es falso. Y fíjate lo que estoy diciendo, porque nos han hecho creer la SEP y el INAH que la historia de los mexicas es la historia del México prehispánico, y lo digo con comillas, México prehispánico. Es decir, nos quieren hacer pensar que el fundamento de este país llamado México es la cultura mexica y los aztecas y el imperio azteca.
Y fíjate, por ejemplo, ahora que se cumplieron los 500 años, cómo la Cuarta Transformación hizo todo un choro ahí en el Zócalo y pusieron otra vez una pirámide del Templo Mayor y reunieron ahí a los mexicayatos. Pero fíjate qué interesante, y obsérvenlo, porque ahí están las fotografías en el YouTube. A la pirámide, que era blanca, en las escaleras le pusieron, la tiñeron de rojo de los sacrificios humanos, ¿no? Es decir, sí, ustedes son, pero acuérdense que ustedes sacrificaban personas, ustedes eran salvajes, ustedes eran caníbales. Nosotros, nuestra cultura, nuestro español, nuestra religión, nuestro Dios, pues es el que ha venido a poner las cosas bien en este país. Entonces, esta historia de que los mexicas son como para Europa el Imperio Romano o la cultura griega, pues es una mentira, porque tendríamos que poner entonces a los olmecas como la génesis, a los teotihuacanos como el momento del esplendor y a los mexicas como un punto de decadencia. Y yo aquí nada más quiero terminar esto diciéndote, usando una lógica descolonizada. ¿Por qué Hernán Cortés, dirigido por Malinche, se va contra Tenochtitlán y los mexicas? Bueno, si lo viéramos desde otra perspectiva, los españoles eran como un virus que llegaron a atacar al órgano más débil de ese organismo. Fíjate, el órgano más débil de ese organismo era justamente Tenochtitlán, porque había transgredido el pensamiento milenario tolteca. Entonces, ¿por qué llega Hernán Cortés, asesorado por Malinche, porque él no sabía nada? ¿Por qué va sobre Tenochtitlán? Bueno, porque sabe que su debilidad está sustentada en que han transgredido el pensamiento filosófico. Y volteo la moneda y te digo, y el mexicano moderno sabe que la gran debilidad es que esto que hemos creado como México, pues es falso. Todo es falso, comenzando con Guadalupe Victoria. Todo es falso y el México profundo solamente habla cuando hay terremotos. El que conecta precisamente. Le iba a comentar. Entonces termina con la invasión después de este periodo, que es cuando ya agarran a los mexicas, debilitados y desconectados de todo ese conocimiento ancestral. Esto, bueno, para los que llegaron un poco más tarde, estamos organizando una conferencia con la esposa del maestro Marín, con Luz. Y con el maestro, precisamente, lo ideal es que sean, pues, precisamente seguidores del canal, miembros de la comunidad que estamos familiarizados para poder hacer el grupo, pero por supuesto que también están invitados otras personas. Les dejo mi correo, es vivek@vivek, para los que estén interesados, que juntemos algún grupo que sean de 10, 15 personas para poder ponernos de acuerdo y concretar la fecha que sería alrededor de marzo, abril, en mayo, ¿no, maestro? Cuando ustedes gusten. Aproximadamente, por si están interesados, que me envíen el correo y ya vamos juntando gente, darnos informes, costos, etcétera. ¿Te parece bien? Muy bien. Voy a leer algunos comentarios y luego voy a leer los testimonios de personas que han tomado cursos con usted o que han escuchado esta conferencia, porque aparte tiene un curso muchísimo más extenso, que es el que envía materiales y que nos platicaba la vez pasada, ¿no? Así es, de Pero 29 bueno, módulos. de 29 módulos. Les voy a leer algunos comentarios del chat. Bueno, muchos son saludos. Ya me perdí, es que son varios. José Juan Igareda Rodríguez le manda saludos. Cuculcán, saludos. Gracias. Ralph Caninips. José Juan, ya lo leí. El nombre de América es porque un alemán lo propuso al saber que Américo dijo que esta tierra es un nuevo mundo. Alejandro Villanueva. Saludos, saludos. Isaac Martínez dice: Maestro, ¿piensa que el país llegue a unificarse a esas raíces de nuevo y aceptarse? Yo creo que sí, ese es nuestro futuro realmente.
Y eso es lo que los poderes económicos no quieren que suceda. Quieren que sigamos siendo pues una colonia donde los extranjeros sean los que manden. Pero tarde o temprano, como sucedió en China, tarde o temprano esta civilización va a ocupar el lugar que le corresponde en el mundo, como lo está haciendo hoy China o como lo está haciendo India, como lo va a hacer en su día la cultura de Mesopotamia. La cultura del Tahuantinsuyu, somos la verdad, entiéndanlo, esa es la realidad de lo humano en la Tierra. Los países son una ficción que se creó en 1800 en base a intereses económicos. Fueron los banqueros los que crearon a los países, pero nosotros somos más que un pedazo de tierra para usufructo de unas empresas bancarias, somos una civilización milenaria. Claro, que hay que retomar. A mí lo que me preocupa es que nos dé tiempo como planeta antes de que se lo acaben. Si está hablando de periodos de 1000 años, ya me espanté. Pero Bueno, ya bueno. te dije que China en 70 años, fíjate lo que ha hecho. Pues yo digo que ahí vamos. Yamanti, que es mi hermana. Gracias al profesor Marín. Muchas gracias por su visita. Lo saludamos, mi padre y yo, que es mi padre también. Lo saluden. Y que tu papá tiene una invitación personal para. Ya le platiqué a Lucecita de tu papá. ¿Qué le digo? Y no, que le vamos a hacer, les vamos a hacer, porque Ajá. espero que vengas con tu papá, Sí. les vamos a hacer una botana oaxaqueña Ay, sí, por favor. para con mezcalito de estar haciendo una plática aquí. Bueno, Luz me cuida mucho. A Luz le gustan mucho las antigüedades, por eso se casó conmigo. Y no me dejaba recibir a nadie en casa, porque nosotros antes recibíamos a muchas personas en casa. A mí me gustaba siempre sentar a la mesa, a los amigos, y venía de muchas partes, literalmente de, no quiero decir del mundo, pero sí venían de Sudamérica o de Europa y de México, ¿no? Y bueno, hasta teníamos ya un departamentito en la casa, que le decíamos la suite de los invitados, que está aparte, ¿no? Pero pues ahora con la pandemia, Luz me tiene muy restringido, con toda razón, y yo respeto y agradezco su cuidado. Entonces, tuve que mandar a hacer una plataforma con esta. Tú ya la conociste, ¿verdad? Ya cuando fuimos para allá. Entonces, solamente así a metro y medio de distancia y todo, pero ya quedamos que vamos a poner unas mesas y que vamos a por lo menos una botanita de esas oaxaqueñas Ah, sí. con mezcal y con buen mezcal además, ¿no? Porque deben de saber que el buen mezcal no se vende, se regala. Y eso por los palenqueros, los que hacen mezcal, su mejor mezcal no lo venden, lo regalan a sus amigos. Ya me emocionó. Ojalá lo esté escuchando mi papá, porque es una de sus más grandes ilusiones en la vida, y ser echar un mezcal allá a Oaxaca con usted. Lo vamos a hacer. Muchas gracias. Voy a continuar para que no nos clavemos tanto en eso, porque si no me van a envidiar todos los del chat. Bueno, se saludan y nos pone lenguas nahuas, puro charlatán. Investiguen sobre neomexicanidad y el New Age en Google. Lo pueden buscar fácilmente. Dice don Andrés, yo tengo otros datos. Qué bien que haya muchas formas de pensar. Las verdades únicas son atemorizantes, ¿no? Exactamente. Lo que no es correcto es la agresión. Puede uno no estar de acuerdo con lo que una persona esté diciendo, pero no le puedo faltar el respeto a su Claro. persona ni a sus ideas, ¿no? Puedo aceptar, puedo rechazar lo que usted dice, ¿no? No, no estoy de acuerdo, pero lo respeto, ¿no? Claro, porque aparte es tan compleja la verdad que para llegar al absoluto nos faltan años y años y años como para indagar, indagar, indagar. Y creo Además, que... dicen los toltecas que los humanos nos enojamos para darnos la razón. Y dicen, hasta me enojé, Hasta me ¿no? enojé. Dije, voy a continuar. Anelisa Tobar, saludos Alejandro, saludos Anelisa, gracias por conectarte. Bueno, es que Alejandro nos ayuda a moderar el chat, muchísimas gracias.
Hay otro comentario del Ralph. Un autor dijo que el conocimiento en ciencia y medicina estaba adelantado 500 años al lado del europeo. Es 500 correcto. años. Bueno, y luego ya hablan de qué es un New Age, qué es un coaching, etcétera, dentro de esa misma conversación, pero ese es otro tema. Y otra vez complementa Ralph la creencia de que los originarios eran caníbales por la palabra itzcuintle, y los españoles le llamaban escuincles a los niños, pues se dice engordaban a este animal para comerlos. ¿Sí? Alejandro, respetable tu punto, pero bueno, no es este, no es el caso. Bien dicho, don Guillermo, muchas gracias, dice mi hermana, de parte de mi padre, ya está bien apuntado, ya nos contestó de fa. Bueno. Pues entonces leímos estos comentarios y les voy a leer al chat, al auditorio, a los que nos están viendo, aunque no hablen. Por favor, participen en el chat de forma respetuosa y amigable, porque estamos precisamente pues intentando comprender, porque es algo muchísimo más complejo como para que se pueda comprender con facilidad. Ya me salió aquí en rojo. Les voy a leer algunos testimonios precisamente estos cursos para que vean qué tal salen los alumnos. Dice, nuevamente extenderle mi más sincero agradecimiento porque desde ya hace unos meses puedo sentir en mi ser las raíces de mis ancestros y aunque aún faltan enormes caminos por recorrer, hoy ya no me siento vacío ni perdido en cuanto a mi identidad cultural. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Iván Cármaco. Les voy a leer otros. Los voy borrando, si no se me va a ir el avión. Por fin terminé su curso de Toltecayo. Me siento muy orgulloso y satisfecho de haberlo tomado. Fíjese, maestro, yo me sentía muy confundido. Primero que nada, yo solo estudié la primaria y como la gran mayoría de mis paisanos, pues emigré a los Estados Unidos. Es que está bien chiquita la letra. Los Estados Unidos, radicó en Nueva York. Ya después de mucho tiempo de vivir por este lado, un día mi esposa y yo decidimos entrar en la danza azteca, porque había algo en mí que no encajaba cuando hablaban de Quetzalcóatl o Tezcatlipoca, que era algo que no me pertenecía. Gracias a la pandemia lo encontré usted con sus videos, lives, y pues por fin después de ver varios de sus videos, luego el engrane de que todos éramos anahuacas con diferentes culturas, y por fin entendí a Quetzalcóatl. Desde niño ya me lo habían comentado, cuando íbamos a la fiesta del cerro, se hablaba de Bedao, ve, aire, Dao, sagrado, algo así como el aliento sagrado o el aire sagrado, y yo estando en la danza supe de Hecate Quetzalcóatl, y pues era lo mismo, con su curso ahora más que nunca me siento orgulloso de ser una anahuaca, de primera y valorar todo lo que soy. Ah, y estoy aprendiendo a escribir mi zapoteco, por cierto, Zosimo Nolasco. Y permítanme leer otro más corto. Quiero agradecer su esfuerzo y dedicación para promover nuestra filosofía. El curso de historia ancestral ha sido muy importante para mí porque me ha permitido conocerme, encontrarme y reconocer mi camino. Por eso mismo, les agradezco que también me tomen en cuenta para los cursos posteriores. El curso de historia ancestral no son letras, es una filosofía de vida. Diría que todo tiene vida, todo tiene conciencia. Aunque al principio me costó comprender el sentido del curso, poco a poco entendí el legado que me dejaron los antiguos maestros como docente y como persona. No me llevo letras, sino energía para trascender. Doctora en educación, Zuleima Pérez Gálvez. Y un último testimonio. Bueno, otra vez. He terminado de estudiar el mat porque me generan mucha curiosidad. He terminado de estudiar el material de este módulo. Entiendo que es el último. Le agradezco mucho por el enorme esfuerzo que realiza para impartir este curso y por compartir su conocimiento. Mucho trecho ha recorrido desde hace muchos años. Dará fruto la semilla. He aprendido nuevas cosas y confirmado muchas otras. Seguiré andando, intentando. Espero que haya oportunidad de encontrarnos pronto en el camino. Le envío un abrazo enorme, licenciado Eduardo Méndez. Y ahora sí, el último. Lo aprendido ha sido muy enriquecedor y algo muy importante es que si realmente lo hacemos consciente, empiezas a llevarlo a la práctica en la cotidianidad y tu vida cambia. Pese a que el año 2020 fue algo retador, valió la dicha seguir firme con la convicción de dedicarle tiempo a este curso y concluirlo. Ha sido gratificante y sin duda un gran apoyo para derribar este velo con el que hemos sido educados y formados en general. Ingeniero Jesús Miguel Gutiérrez Aguilar. ¿Otro?
Es que está uno cortito, y ahora sí es el último testimonio. Dice: en cuanto al curso, me ha llenado la satisfacción y orgullo de saber más de nuestras raíces y del potencial de nuestra cultura. Entiendo que esto apenas me acerca un poco más a reconocerme fuera del sistema de adormecimiento en el que vivimos, pero es un camino que con gran gusto seguiré. Espero este conocimiento se siga expandiendo hacia la vida de más hombres y mujeres. Para eso llegué a la vida de las nuevas generaciones. Le agradezco el acompañamiento y el bello trabajo que hace Educayotul AC y espero poder contribuir a esta honorable causa. Eduardo López, licenciado en comunicación. Y puedo seguirme, pero bueno, creo que con esto ya se da una idea precisamente de cómo impacta ideológicamente y culturalmente precisamente los cursos de historia ancestral. Por eso los vuelvo a invitar a que se unan a esta conferencia. Si pueden volver, bueno, vuelvo a poner aquí mi correo en el chat. Para los que estén interesados, nos organizamos, hacemos un grupo y ya lo negociamos, lo platicamos con el maestro Guillermo Marín para poder hacer esta primera conferencia y más adelante quien se quiera adentrar pueda tomar precisamente el curso completo. ¿De cuántos módulos me dijo? Son 29 módulos. No es un curso historiográfico, porque yo no soy historiador, Sí. yo soy un promotor cultural. Son 29 puntos que yo he seleccionado de la historia de estos 10.000 años, que creo que son fundamentales para poder entender un proceso de desarrollo humano. Entonces, cada módulo trae, yo lo envío por correo electrónico, cada módulo lleva un texto de dos cuartillas. Un audio de 10 minutos, todo sobre el tema que vamos a tratar, una serie de videos, no hay un número exacto, 3, 4, 5, 8, y una parte del libro Historia Verdadera del México Profundo, que es de mi autoría, que es como mi libro estructural, y en algunos casos hay comentarios de otros autores que muchas veces se contraponen con lo que yo estoy diciendo. Porque nadie tiene la verdad en la mano, ¿no? Entonces hay opiniones y es muy interesante conocer otros puntos de vista. Y la gente inicia el curso cuando se inscribe y lo termina cuando quiera. No hay una fecha fatídica, no hay tareas, no hay exámenes. Es una forma de aprender disfrutando, gozando, y entendiendo que no es una actividad básica, porque pues, las personas tienen muchas otras actividades. Sino eso es una actividad personal, íntima, y por eso la gente siente pues esa profundidad, porque ellos mismos le dan ese tiempo y ese espacio a aprender de sí mismos. Van haciendo a su ritmo y conforme vayan asimilando, ¿no? Precisamente. Sí, la gente que quiera especialmente saber sobre el curso me puede escribir a Tigre Marín, se Se los escribe pongo con en el chat. minúscula, y junto tigremarin@gmail.com. Y con mucho gusto les enviamos dos videos y toda la carta descriptiva del curso, de qué trata cada módulo, en fin, toda la información que se requiera. Ahí se los puse también en el chat, tigremarin@gmail.com. Bueno, este chivo ya lo cierro, que ya tengo el relajito aquí armado. Le voy a leer otros comentarios, y porque ya son 10:30 y si gusta ya nos despedimos. Después, bueno, déjenme, son muy poquitos. Dice, bueno, Yamante ya había agradecido, gracias por aquí. JM Ángeles, muchas gracias, no había visto el mensaje. ¿Qué hay sobre la tensegridad y el ensueño? ¿Estas eran prácticas en el México antiguo? Por supuesto. Nah, es que más adelante bueno, vamos por partes. Ahorita vamos a hablar nada más de México, de la historia ancestral de México y más adelante tenemos otros planes para adentrarnos en otras cuestiones que son Pero déjame más. decirle a esta persona que Sí. no solamente es del Anáhuac. Esa misma sabiduría la compartieron otras civilizaciones, con otros nombres, con otros ritos, pero es exactamente lo mismo, es la energía consciente. De otras formas para llegar a lo mismo. Es correcto. Y eso es precisamente desde las seis culturas milenarias que menciono, todas comparten esto de diferentes formas. Así es. Continúo. Euge Rodríguez,
Los españoles le decían squinkles a los niños como ofensa, despectivo, o sea, les decían perros a los niños. Oh. Luego sigo yo, Martín Vázquez, yo tengo el gusto y el honor de estar tomando actualmente el curso del maestro y estoy emocionado, maravillado y entusiasmado por el contenido y por el despertar de mi memoria genética. Recomendable. Mira, este es otro testimonio, pues ya lo pusieron en el chat en vivo. Y Juan González le pregunta que cuándo vuelve a ir a California. Pues ahora con la pandemia está más difícil, pero sí tenemos varias invitaciones a ir a Estados Unidos, en Denver, en Washington, pero y desde luego California, que es como nuestra base. Pero con esto de la pandemia, está difícil, ¿no? Está difícil, las condiciones no son las mismas y de alguna manera esta tecnología hoy nos permite llegar, pues transmitir el mensaje, ¿no? Claro, hay que aprovechar, es lo que hemos dicho precisamente, estos medios se pueden ocupar como mero entretenimiento, pero si se crean redes inteligentes en donde podamos compartir y crecer a partir de diferente tipo de información, pues ya valieron la pena, ¿no? Claro. Imagínense que se nos hubiera dado la oportunidad de usar así la televisión. Uf. Dice una persona que me conoce, dice, no, si tú naciste antes, tú debiste haber nacido en estos tiempos porque hubieras hecho teleprimaria, telesecundaria, telepreparatoria y teleuniversidad. Claro, Pero ya no. sí, adelante, no, no, adelante. No, que ya se lo llevaba con eso, precisamente estábamos rezagados. Es una de las ventajas de la, como dice, pandemia, precisamente poder encontrar esos recursos tecnológicos para cortar muchísimas distancias. Porque aparte no es nada más el lenguaje audiovisual, se puede apoyar con muchos textos y todo se enriquece. Y precisamente es lo que me llamó la atención del curso que dice que son mensajes audiovisuales, aparte de textos. Pero le iba a preguntar antes de leer la otra pregunta, ¿usted hace algún acompañamiento por correo o por WhatsApp? Por WhatsApp, la opción es que cuando quieran, pero más o menos lo regular es que cuando termina un módulo, a veces en el correo me mandan un comentario o a veces, no, no, no todos son preguntas, ¿no? Pero nosotros usamos mucho el WhatsApp audio porque las personas me graban su pregunta, su comentario, yo lo escucho con detenimiento en un momento oportuno. Y de la misma manera lo envío para que las personas también puedan escucharme en un momento oportuno y con detenimiento, porque al principio hicimos llamadas telefónicas, pero nos agarramos mutuamente en momentos que no eran los mejores y creemos que el WhatsApp audio puede uno explayarse y además algo muy importante, se queda el testimonio, puede uno volver a escuchar, escuchar, escuchar y es más rico. Claro, ahí lo tienes como un archivo, ¿no? Exacto, y una cosa muy importante del curso, para mí es el plus del curso, para mí es lo más importante, que es el trato personal. De hecho, en varios casos hemos hecho amistad personal con los estudiantes, con las personas que se han inscrito. Algunas han venido hasta Oaxaca, ¿verdad? Y ha sido encontrarnos en un plano más humano, ya menos de internet, es fascinante, ¿no? Hemos hecho buenas amistades. Sin embargo, por ejemplo, tengo muchos, bueno, no muchos, pero tengo algunos alumnos que están en otros países y que sería muy difícil, podernos ver o podernos, o simplemente entrar en el curso. Hay muchos mexicanos que están tomando el curso que están en otros países, porque ya estando en otro país, ya no de turista, sino viviendo, es cuando te llama el llamado de la selva, ¿no? Te dice, tú, ¿de dónde eres, no? A ver, quiero mis frijolitos y mis tortillas Mientras y mi raíces. salsa, de eso. Andas buscando desde la tortilla, ¿de dónde me echo un taco? Entre más lejos estés, así empieza con la comida, como dice. Así es. Vas a empezar a extrañar a la gente. Entonces, la otra vez que platicábamos por teléfono, lo que me decía, ¿no? Que entre más lejos empiezan a generar esa necesidad porque precisamente están todavía más desvinculados de los que estamos aquí. Sí, y cuando tú estás en otra cultura, en otra civilización,
Todo eso es un espejo en el cual tú te ves. Que cuando estás en México, como todos vivimos en lo mismo, pues no lo percibes. Pero cuando estás en otro país, especialmente de otra civilización, encuentras tus diferencias y es cuando te preguntas quién soy yo. Claro. Pues ya me dejó. ¿Nos puede decir costos del curso o los maneja por correo? Bueno, no Por porque este, correo. sí, porque este video de YouTube tiene temporalidad y lo pueden ver en 100 años y ya no va a costar lo mismo el curso. Mejor que lo busquen. Por la Ya guerra les. de Rusia y Ucrania, ¿no? Eso sabemos. Igual después nos quitan el YouTube a los mexicanos. ¿Quién sabe qué se les ocurre? Les puse la página. Toltecayotl.org. El correo ya también lo había puesto allá arriba, pero en la descripción del video voy a pasar así todo en limpio y lo dejo para los que estén interesados más informes y mi correo para ver si nos organizamos precisamente para la conferencia para esta comunidad. Y bueno, yo creo que ya lo tenemos que dejar dormir. ¿Le puedo leer una última pregunta del Por público? favor. Dice Juan, perdón, una felicitación de la novela que precisamente nos platicó la vez que fuimos allá, de Dani Bexte. ¿Betfe? ¿Lo dije bien? Beche. ¿Betche? Beche es... Dice, perdón. No, adelante. Dice Juan de Dios a Casio Ramírez, que nos platicó precisamente un poco la entrevista pasada que hicimos, y le iba a preguntar por qué ese día no la tenía, que si le iba a publicar ya o cómo la conseguimos. Ah, ya lo tiene impreso. Bueno, este es el dummy. Yo creo que Ah, ok. en un mes sale, ya lo terminan de hacer. Pero es una belleza esta novela. No es por nada, pero es una. Yo creo que esta novela es, a la larga, esta novela va a ser la novela de muchos anahuacas que van a llevar en su corazón. En un mes, entonces. Yo creo que a lo más 2 meses ya va a estar la novela lista. ¿Nos puede decir una breve sinopsis, si es tan amable? Sí, como no, es la historia. Yo un día me pregunté cómo es posible que si somos una de las 6 civilizaciones más antiguas de la humanidad, se siga pensando en que nuestros abuelos se la pasaban haciendo como Mel Gibson presentó sacrificios humanos y todas esas cosas. ¿Cómo es posible que no exista, por ejemplo, una historia como la de Siddhartha de Hermann Hesse? No sé si has leído ese libro, pero es bellísimo, ¿no? O este doctor de Egipto, sino el egipcio. Y ese tipo de novelas que hable sobre una civilización. Y entonces me aboqué a escribir. Y bueno, eso a lo mejor vamos a hacer la presentación en otra ocasión de la Okay. novela y que lo explique cómo. Pero la novela tiene 4 partes. Inicia en el año 800, cuando nace un niño en una comunidad que se llama Etla Hoy, que es el Valle del Frijol. Y cuando nace un niño, ponían agua, echaban agua, barrían alrededor de la casa y echaban agua, y el animal que pasara por ahí sería su tona, ¿no? Entonces, ese día, cuando nació este niño, estuvo volando encima de su casa un águila en la noche. Las águilas no vuelan de noche, salvo en cuestiones excepcionales. Y entonces a este personaje le van a poner el nombre de Águila Nocturna. Entonces es la historia de Águila Nocturna desde que nace. El primer capítulo es desde que nace. Te voy relatando cómo era la vida en una comunidad zapoteca de principios del año 800. Cómo entra a la escuela, qué hacían en la escuela, cómo era la vida, la educación familiar, la educación del Tepoxcal y del Calmeca. ¿Cómo se hace un adolescente virtuoso? Es un iluminado águila nocturna. Y hasta que termina sus estudios, y cuando terminaban el Calmecac, en la época clásica,
Ahí se preparaban como profesores, como administradores, como sacerdotes o como dirigentes. Pero los que tenían una gran preparación, una gran capacidad, a esos los mandaban a lo que hoy conocemos como zonas arqueológicas, que nuestros abuelos le llamaban Tolán en lengua náhuatl, que no eran, insisto, no eran fortalezas, no eran palacios, no eran ciudades, eran centros de conocimiento. Entonces, a los mejores jóvenes, niñas y niños, bueno, adolescentes, lo mejor de cada comunidad los mandaban a este lugar y hay un proceso de iniciación muy bello hasta que finalmente es aceptado y llega a Monte Albán, que en lengua zapoteca se llama Da'ani Be'etye. Da'ani es montaña y Be'etye es jaguar. El nombre original de Monte Albán en lengua náhuatl es la montaña del jaguar. Y fíjate lo que son las cosas. Ya en el periodo posclásico, cuando los mixtecos penetraron al valle de Oaxaca, a los valles de Oaxaca, los zapotecos se fueron a radicar al istmo y van a poner su capital en un lugar que le van a llamar en zapoteco Da'ani Be'etye, pero que en náhuatl se llama Tehuantepec, porque Tecuani es jaguar, Tepec es cerro, entonces es el cerro del jaguar. Entonces, bueno, el personaje en la segunda parte de la novela, la segunda parte, él va a ser un guerrero de la muerte florecida, va a aprender los misterios de la Toltecayotl y hasta convertirse en un hombre de conocimiento. Entonces ahí te explico para qué servían estos lugares, qué es lo que se hacían en estos lugares. Y en la narrativa que se tiene, el último examen que se hacía de la Toltecayotl, los estudiantes, que su máximo logro era lograr la conciencia energética del cuerpo energético, tenían que saltar de un precipicio al vacío y en la caída convertirse en energía. Y al convertirse en energía subían y bajaban de estos precipicios y se reconstituían como seres humanos. En la obra de Carlos Castaneda, cuando Castaneda salta aquí en la Sierra Norte de Oaxaca a un precipicio, y ahí termina el quinto libro, el sexto libro inicia cuando Castaneda aparece en Los Ángeles. O sea, él salta a un abismo y cuando se reconstruye o se restituye como un cuerpo humano, aparece en Los Ángeles. Mi personaje se reconstituye como humano con un cuerpo humano en la zona arqueológica de Uxmal, en Yucatán. Y esa es la tercera parte de la novela, en la que él va a. En este salto, él va a perder todo su conocimiento y lo va a tener que recuperar. Y esta es una parábola que yo hago acerca del personaje con el pueblo de la Náhuac, de mal llamado México. Necesitamos recuperar nuestra memoria histórica y nuestra identidad cultural ancestral. Entonces, en la tercera parte de la novela, Águila Nocturna deja de ser un hombre de conocimiento porque está amnésico como estamos hoy los mexicanos, está amnésico de quién es en verdad. Y él trae nada más la necesidad de regresar a su tierra natal, a su ombligo, al Valle del Frijol, a Etla. Y en este periodo él se humaniza. Es decir, vive en una comunidad de pescadores mayas, se enamora, bueno, todo lo que tiene que pasar, hace un gran amigo, hasta que finalmente le llama la necesidad de ir y buscar su origen. Y entonces se mete con un grupo de posteadores que se llamaban en ese entonces postecas, no el posteca mexica, que era un guerrero comerciante, sino los postecas del periodo clásico eran un como cuerpo militar o paramilitar
de personas con grandes capacidades físicas e intelectuales que se dedicaban a intercambiar los insumos necesarios para el culto en todo el Anáhuac. Entonces, imagínate, hoy en Teotihuacán se han encontrado objetos que su origen está, por ejemplo, en Arizona o está en Costa Rica, o esta gente subía de la costa el papel amatl, perdón, bajaba de las montañas el papel amatl y subía de la costa a los caracoles marinos. En fin, no eran comerciantes en el sentido que hacían esa acción para sacar un beneficio económico, sino lo hacían para el sostenimiento de los cultos. Y él decide irse con ellos para buscar su tierra. Y entonces, pero estos postecas, en vez de agarrar hacia el norte, ellos se van hacia Centroamérica. Y ahí está a punto de morir. De hecho, mueren todos sus compañeros porque se tratan de cruzar el tapón del Darién. Y están a punto de morir, él está a punto de morir. Y antes de morir, su nahual lo salva. Y se convierte en un águila, porque ese es un nahual. Antes de morir, se convierte en un águila. Y esa águila empieza a volar hacia el norte, que es el lugar donde él es. Y entonces ya cuando él se vuelve a transformar como ser humano, sigue esa dirección del norte y se va costeando por todo el Pacífico hasta llegar a Huatulco. En Náhuatl, Huatulco es el lugar de la cruz, porque en Huatulco existía una enorme cruz de madera que cuando llegaron los españoles dijeron, hostias, ¿y quién puso esto aquí? Pues esta cruz era la cruz de Quetzalcóatl. Entonces ahí empieza a recordar él porque es parte de su iniciación. Cuando él va a ir a Dan y Verge, parte de la iniciación es que del Valle de Oaxaca baja a Huatulco y luego regresa y va a Mitla y luego de Mitla va a Monte Albán. Bueno, él empieza a recordar y finalmente logra llegar después de muchos años a su tierra natal. Pero cuando él llega ya es un anciano, ya es un hombre con el cabello blanco, ya más o menos recobró su conciencia, pero nadie lo reconoce en el pueblo, porque una de las tareas de los toltecas es borrar su historia personal. Y entonces él decide irse a Mitla a morir y dice, se cuenta la leyenda, que Mitla, la gente que quería desaparecer de este mundo, había una caverna donde se movía una piedra y se metían, que hay una serie de grutas abajo de Monte Albán, de Mitla, perdón, y ahí iban a morir. Y cuando llega al lugar donde justamente se inició, él recupera plena y totalmente su conciencia y se va a Monte Albán. Y cuando llega a Monte Albán, se encuentra su venerable maestro, ese viejito que lo conoció cuando era un niño, porque los toltecas pueden vivir el tiempo que se les da la gana. Y ahí se resuelve la novela. No les voy a contar cómo se resuelve, pero ahí se resuelve la novela, que pues es un cuento, es una novela, pero es una forma de soñar, de pensar, de imaginar a nuestros abuelos con una sabiduría humana, una sabiduría que enaltece el espíritu, la conciencia y la energía, y no como sacrificadores de bellas princesas en altares chorreando de sangre. Esa es la novela de Dan y Betche, El espíritu del guerrero. Ya estaba a punto de dejar de anotar porque dije, ya nos va a spoilear el final, pero bueno, ya se frenó justo a tiempo. Pues la verdad es que no sabía, alguna vez me platicó un poco, pero no con tanto detalle precisamente sobre la novela, ya me llamó más la atención. Nos avisa y la presentamos aquí si le es posible también. Será un honor. Estaba, no creo que, estaba anotando todo lo que me dijo, porque luego se me va el avión, pero estoy tomando nota como si fuera clase. Bueno, leo los últimos comentarios ahora sí. Los que estén interesados en la novela no se desconecten porque aquí les vamos a avisar cuando sale. Y continúo. Ya me perdí.
Juan González, sería interesante aprender sobre la forma de cómo la religión católica sincretizó a nuestras deidades zapotecas en Oaxaca. Un ejemplo, el señor del rayo, Cocijo. Alejandro Villanueva, así damos por hecho muchas cosas, muy interesante. JM Ángeles, wow, qué fascinante historia, maestro, ya lo quiera leer. Saludos desde Mitla. Déjame decirte que en la Catedral de Oaxaca, para que veas el sincretismo y cómo es que en esencia somos anahuacas y tenemos una pátina de occidentales con su abuelito español cada uno. Pero la Catedral de Oaxaca, quien la conoce, verá que sí hay un altar mayor, etcétera, etcétera. Pero hay una capillita al fondo, a mano izquierda, que es la del Señor del Rayo. Y la fiesta más importante de la catedral es justamente la del Señor del Rayo. Y cuenta la historia que en 1700 la catedral, que estaba todavía hecha en gran parte especialmente la parte de arriba, estaba hecha en madera y teja, se quemó. Y que el Cristo que no se quemó, que nada más se oscureció, le llamaron el Señor del Rayo. Y ese Señor del Rayo se festeja justamente en la calendárica Anahuaca Zapoteca, el día en que se celebra al Señor del Rayo. Entonces ahí hay una superposición, porque efectivamente Cocijo, o en zapoteco Cocijo y en náhuatl Tlaloc, se asocia con el rayo como un símbolo. Entonces, fíjate cómo en esencia nosotros somos anahuacas, lo que pasa es que no tenemos conciencia de eso. El día que descubramos toda nuestra esencia, vamos a ser plenos, vamos a ser completos, y entonces sí que tiemble el mundo. Es que desactivo mi micro. Es lo mismo, aquí comentan precisamente con Tonantzin, con Guadalupe o San Isidro, con Tlaloc, Exacto. dice San que Juan es Tlaloc. San Juan es Juan. Tlaloc. Pues fue el último comentario, hay muchísimo, pero si después podemos hablar de puros sincretismos y cómo se transformaron, pero primero vamos a tomar el curso para ver a dónde llegamos y nos saldrán muchas dudas y obviamente tienen que influir en nuestro pensamiento para generar dudas cada vez más interesantes y que vayamos profundizando muchísimo más en esto, ¿no? Sí, claro. Pues no sé, maestro, ya son 10 para las 11, ya no quiero dejar dormir. Díganos, por favor, algo que quiera decirle a las personas que nos están viendo, por favor. Bueno, primeramente un agradecimiento profundo y sincero por su paciencia y el hecho de estar en esta reunión. A cada uno de ellos, decirles que para mí el futuro de nuestra matria. Porque hay patria y hay matria. La patria es la que fundaron Hidalgo y sus secuaces, estos gachupines o criollos, que le querían quitar el poder a los gachupines. Y la patria, pues la fundaron con un nombre falso, México, con un presidente con nombre falso, en fin, todo es una falsedad esto de México. Pero la matria es nuestra madre civilización, nuestra madre cultura. La patria es el lugar de nuestros padres. Pero estos canijos desde 1521, en vez de ser padres, nos han tratado como padrastros, ¿no? A punta de patadas y explotándonos y haciéndose ricos y llevándose sus riquezas a su madre patria, la de ellos, ¿no? Y aquí es su rancho. Entonces, yo creo que tenemos que entender que tenemos una matria, una madre cultura generosa, bondadosa, que nos da todo lo que tenemos. Y que está esperando el momento en que nosotros tengamos conciencia de su existencia. Por eso yo digo que el futuro de esta tierra, de este pueblo, es justamente su pasado. El día que conozcamos descolonizadamente nuestro pasado, no el de la SEP, no el de Televisa, no el del INAH, sino el verdadero pasado nuestro en toda su dimensión humana, ese día vamos a tener conciencia de quiénes somos en verdad. Vamos a dejar a un lado a nuestro abuelito español
y vamos a dejar de soñar en ser españoles o gringos de tercera para comenzar a ser anahuacas de primera. Y en ese momento cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar. Entonces, yo he vivido eso, yo he vivido eso, he vivido esa transformación y yo quiero transmitir esa experiencia porque es lo mejor que me ha dado la vida y me ha transformado y me da mucho gusto que la gente por sí misma descubra, porque todo esto no es, es un detonante, pero todos tenemos un banco genético de información cultural y cuando se da la información necesaria, vital, se activa. Y entonces la gente descubre que sí sabe, la gente descubre que lo que intuía era cierto, la gente se descubre a sí mismo y creo que esto es lo mejor que nos puede pasar como seres humanos. Así que, pues yo, mi agradecimiento, ahorita no está mi esposa, pero Educayo hace, somos Luz y yo, la familia, que estamos empeñados sin miedo y sin ambición, sin miedo a perder y ambición de ganar. Simplemente hacer lo que creemos hacer. Nosotros, es bueno, yo más bien, que estoy ya a punto de los 70 años, no encuentro nada más honorable, más lógico, más inteligente que dedicarme a servir a los demás en algo que creo que es vital, su conciencia de ser, su identidad profunda, para que entonces puedan delinear su propio rostro, el de ellos, y puedan aflorar su corazón verdadero. Eso sería, y para mí, para ellos, y para ti, Vivek, pues mi agradecimiento por la oportunidad que me das tan generosa de estar con gente tan importante y valiosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro, por sus reflexiones, por su conocimiento, por su tiempo, sobre todo por la calidez con la que siempre yo siento que nos recibe en su casa, pero estamos todos en este espacio virtual, pero muchísimas gracias porque en verdad pues es esperanzador escucharlo. Yo voy a seguir intentando comprender, intentando difundir lo que me corresponda y en verdad es una gran oportunidad poder compartir con el público sus palabras. Y todo esto que nos dice, porque es edificante, es algo que tenemos que comprender y sentir más que nada para poder ver la vida de otra forma, como dice. Muchísimas gracias, en verdad. Gracias. Gracias también a los que están en el chat. Ya se me hizo esta pantalla gigante justo en el momento de la despedida, ya no estoy viendo el chat. Y bueno, les leo los últimos comentarios porque no dejan de llegar. Y ahora sí cerramos el programa para que ya dejemos descansar al maestro. Dice Juan de Dios, cuando habla el maestro Marín, tomamos nota como Castañeda con don Juan. Así andaba, yo estaba escribiendo todo lo que decía. Anelisa Tobar, muchas gracias por compartir sus conocimientos y reflexiones. Alejandro Villanueva, excelente, gracias. Guillermo Marín. Martín Vázquez, gracias maestro, gracias, gracias Martín, saludos y bendiciones. Muchas gracias, bendiciones maestro, y nos vemos pronto en vivo y a todo color para allá. Gracias, saludos a tu papá. Muchas gracias, que esté muy bien, saludos a su esposa, nos vemos pronto, ya nos pondremos de acuerdo. Ok, Gracias. gracias. Hasta luego. ¿Cómo cierro esto? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a intentar ver la forma en la que se cierra una transmisión de YouTube desde Zoom. Disculpen las molestias, es la primera vez que hacemos una transmisión desde este sistema. Les dejo la cancioncita de salida porque necesitamos acotar precisamente la transmisión. Con esto nos despedimos. Como siempre, les agradezco su tiempo y nos vemos pronto.